Yo. Buah, mi historia con los multijugadores tiene historia, ¿eh? Tiene el lore profundo de ese. ¿Sabéis cómo yo empecé con los multijugadores? Yo empecé en los multijugadores de Strangis. Yo empecé de Strangis. Porque yo no tenía cuenta de PlayStation. Tampoco sabía que podía crear una. Pero yo sabía que mi hermano tenía una. Yo era muy pequeño y no me dejaban. Claro, yo ya jugué en ordenador y sabía que se podía jugar en multijugador, ¿no? Dije, si yo puedo jugar un Counter-Strike, ¿por qué no puedo jugar a este juego de Rockstar Games al multijugador? Aquí en la carátula pone que se puede en multijugador. Y empecé a trapichear hasta que descubrí que tenía que ver con PlayStation Network. Empecé a rebuscar, rebuscar, rebuscar. Hasta que di con la cuenta de mi hermano. Y a mí me daba mucha cosa preguntar si podía o no pillar esa cuenta. Así que la pillé de Strangis. Sin que nadie se diese cuenta. Claro, yo no tenía micro, no tenía nada, ¿sabes? Con lo cual. Realmente llevo 2 años que no compras Call of Duty. Pero tengo una comunidad muy antigua de ese juego y con tal de que no me aleje de la comunidad, me lo regalan. Ya. Pues a ver. Si ese es el caso, pero de... ¿Y de toda esa comunidad eres el único que tal o hay más peña que...? Es que ya te digo, es totalmente respetable tu punto de vista. O sea, mi punto de vista es egoísta. Mi punto de vista es egoísta. Yo lo quitaría por mi disfrute. Pero si mi disfrute va a ser la tragedia de otro. Al final es a lo que me refiero. De todos modos, nos estamos repitiendo más que yo, que sí. Nadie está mirando mucha gente. ¡Ay! Hola. Yo ya te digo que en el Black Ops 4 yo lo abandoné a la tercera partida porque lo pillé tarde el juego. Pillé muy tarde el juego y cuando yo empecé a jugar al 4, que fue cuando lo dieron gratis, ya había una comunidad exageradamente grande. Así que por cada partida que te echabas, tenías a 4 personas nivel 80.377.000, que eran la polla jugando. Así ¿Cómo he que... visto el mundo así antes? Lo veo todo despejado, como si estrenase unos ojos nuevos.
Así que... y como me pasó en este, me pasó en varios otros. Solo que... siendo los 60, 50 o 70, depende de la época que lo compres, el juego... no me quedaba otra que jugarlo. ¿Por qué se ha hostiado ese? ¿Por qué se ha tirado desde arriba? Pero lo mismo que me pasó con ese, me pasó con varios, ya te digo. Yo, un Call of Duty, por el precio que sale, nunca los compro. Porque nunca merecen la pena. Nunca. Yo los compro cuando están a 20. Que es cuando menos me duele. Cuando el juego llega a 20, solo queda esa gente. Y entonces la comunidad, en vez de seguir creciendo, se estanca. ¿Por qué un jugador nuevo no va a llegar a un juego que sabe que lo va a pasar mal? Es por eso por lo que un Call of Duty antiguo, en consolas al menos, moría bastante antes. Porque al año salía el siguiente y ¿para qué te vas a comprar el anterior? Para romper, para que te rompan la cabeza la gente que se va a quedar ahí férrima. Tío, yo me acuerdo en el Modern Warfare 2, cuando ya estaba el 3. Fue horrible. Fue horrible. Sí, es horripilante eso también. Y tú y yo podemos criticar eso bastante bien, que encima el Assassin's Creed, me cago en Dios, ¿eh? Eso tú y yo lo podemos criticar bien, lo del modelo anual. Sí. Pero vamos, que cada 2 años tampoco cambiaría mucho el percal, ¿eh? Claro, es que cada uno tiene lo suyo. Aquí no estamos ninguno para juzgar a ninguno, la verdad. Ugh.
Vale. De hecho, a mí me da bastante más miedo el modelo de los Sims que el modelo anual. Las cosas como son. Porque el modelo anual al menos ya sabes dónde te están metiendo. Hoy estamos repartiendo brea a todas las sagas, ¿eh? Hoy no se libra ninguno. ¡Pues el Assassin! Hoy no se libra ninguno. Ya. Sí. Que ni que Valencia es exactamente lo mismo, ¿eh? Ya, sí, o sea, sí entiendo el punto. Suerte has tenido que miro para abajo y he visto el móvil. Dime, dime. Sí.
¿Por? Pues me pillas en mitad de directo. Te he pillado la llamada literalmente porque lo he visto. Coméntame, si 7:16. Qué va, tío. Yo ya sabes que es hasta las 9. Venga, tío. Chao, chao. Venga. Chao, chao. Vale. Discúlpeme. Llamadation. No. Pero también va. Es que me ha hecho gracia, me dice, te pillo ocupado. Y yo en plan, hombre, pero muy ocupado yo, hombre, pues estoy en directo, ¿sabes? Es que me ha hecho toda la gracia. Pero, hombre, pues un pelín sí que me llevas liado, la verdad, a ver, las cosas como son. Un poco liado, sí que me pillas. No, luego le mandaré un WhatsApp, en plan... Dime. ¿Ves? Estos sí que son buenos amigos. Cuando saben que si te dicen lo que van a hacer, lo va a estar pensando todo el rato. Y eso me jode mucho. Estos sí que son buenos amigos, porque me ha dicho, no, era por una... Y en cuanto he dicho que estaba en directo, ha sido como, luego te llamo. O sea, eso... Ahí es como saber que me conoce desde hace tiempo. Que yo soy una persona que a mí como me digas, no, es que vamos a ir a no sé dónde, no sé qué... Me vas a tener pensándolo todo el rato. Sinceramente, agradezco de tener tan buenos amigos de que no hagan eso. Porque lo saben, ¿eh?
¿Solo quedan dos puntos? No, queda esto, esto, esto y ya. Vale, pues voy a mear. Pero tiene toda la pinta de que terminamos hoy casi todo, ¿eh? Tiene toda la pinta de que hoy... ¿Sabéis de lo que me he dado cuenta? ¿Sabéis que en lo que llamamos de DLC, solamente el de la Atlántida, nos ha dado prácticamente un millón? O sea, tenemos esto porque hemos ido gastando a los gilipollas. Pero hemos conseguido bastante más de lo que hemos gastado. O sea, hemos estado gastando en 60.000 en 60.000 todo el rato. Y tenemos prácticamente lo mismo. Un poquito más, de hecho. Por favor. Ah, que por cierto, una de las razones también por las que el otro día lo dejé es por lo que dije. La Atlántida es una... ahora sí que te está obligando a hacerte el mapa. Y lo que necesitaba en ese momento era hacer misiones, no el mapa. Así que en cuanto ya no había más misiones jugables, fue como, gente, me piro. Vale. ¡Hostia! ¡Hola, señor! ¡Vuela, vuela! Vale. Necesito dinero. Vale, los amarillos no dan dinero. Lo que parece oro...
No es oro. Hola. Ay, no, que este no. Menos mal. Ahora, se me hace raro que no haya ningún cofre de legendario. Soy el único que se ha acostumbrado que por el mapa haya muchos cofres de algún que otro legendario. Me he encontrado uno. No descarto que me haya dejado varios. Pero... uy. Eso, o han aprendido a esconderlo muy tarde. Este tiempo solo para poder hacerte esto. A volar. Sí, me están dando varios, de hecho. La explosión no me la esperaba. Me están dando varios. O sea, técnicamente